Continuamos, continuamos, continuamos. Exactamente donde se quedó antes.
ese. Padre, después de esparcir las cenizas de mamá, ¿qué? ¿Qué seguirá? No seguirá nada. Volveremos a casa. ¿Y ya? ¿Fin de la aventura? Por ahora. Pero tendremos mucho que hacer. Tenías razón. En el bote, tras talar el último árbol, dijiste que sentías que algo había cambiado. Es cierto. Y nuestro hogar ya no es seguro. Pero volverá a hacerlo. Y debemos continuar tu entrenamiento. Bien. Ya casi llegamos a la cima. Nada nos detendrá. Tranquilízate, niño, y quédate detrás de mí. ¡Sí, señor! ¡Aquí vamos! Savia cristalizada y tiene poder en su interior. ¡Increíble! No puedo creer que hayamos enfrentado a un dragón. Le estaba apuntando a los ojos, pero se me desestabilizaba. ¿Será que viven aquí? ¿Vinieron cuando se fueron los gigantes? ¿O fue por ellos que se fueron? Niño, aquí hay muy poco oxígeno. No más preguntas. Respira.
¡Espera, niño! ¡Es Indri! ¿Puedes matar algo tan grande? Solo si lo tomamos descuidado. Puedo distraerlo. ¿Qué es lo que haces? Tenemos que ayudarlo. Ve a la derecha. Encuentra un ámbito. Y espera mi señal. Gracias. ¡Oye, Feo! ¡Por aquí! ¡Está aquí! ¡Por ahora! Yeah.
Puta. Ay, qué puta madre. Alístate para bajar la plataforma cuando te diga. ¡No sé cómo funciona esto! ¡No me importa! ¡Alístate! Huh!
¡Vaya! ¡Lo conseguimos! ¿Y tú? ¡Ah! Pero nadie había acabado con un dragón en cientos de años, desde la gran matanza de los Wyrm. Y si no me equivoco, lo hicieron por mí. Te equivocas. El dragón solo se interponía en mi camino. Niégalo todo lo que quieras, pero me salvaste. Y eso merece una compensación. ¿Qué es eso? Flechas de muérdago trenzado, rectas como Heimdall y con gran contrapeso. Gracias. Bien. Esperen. Eso no. ¿Volvieron a ver a mi hermano? Sí. Dijo que perdiste talento. Ah, que soy egoísta. No, seguro. Y que valoro más las armas. No, que a su propósito. Que soy pretencioso. No, y estirado. Pedante. Ya sé lo que piensa. Pero sus palabras no pueden herir. ¡Ah! Quema eso. No tengo tiempo para esto. No. Espera. Tengo una idea mejor. ¿Qué? Solo necesito un diente de dragón. Eso. Tú sujétalo. Ahora pásalo por la cuerda del arco de tu hijo, por favor. Dame ese gusto. Atreus, tu arco. Con dos pasadas basta. Con cuidado, por favor. ¡Wow! Sí, claro, ya estás impresionado. ¿Cómo te lo explico? Le coloqué un nuevo patrón de vibración a las fibras de la cuerda del arco. Si la punta... tú mismo lo descifraste, pero no importa. No quería explicar el hermoso y complejo funcionamiento de mi creación y nada. No, es lo que sea por ayudarte. ¿Sí? Enemigos. ¿Y para el jovencito? ¿Había algo más de qué hablar? Muy bien. Hacer negocios.
vez contigo. ¿Otra cosa? ¿A qué le pusiste el nombre? Viajen con cuidado. Aló. ¿Qué? Dime. Pues si te está abajo llamando, está cerrado. Ah, sí. Ah, bueno, ya lo llamo para ver. Él decide. Ya estoy saliendo, hasta ahora tengo saliendo acá. Ah, bueno, dale, güey. Ya. Ok. Oye, un momentico ahí que no te escuchaba porque... ¿Qué? Este se va a tener que quedar por aquí cortiniano. Okay. ¿Ya lograron salir del almacén de Fafnir? Este aquí lo dejamos porque me van a hacer mantenimiento en el aire acondicionado, así que hasta luego, hasta la próxima.